tenido una semana intensa en tiempo récord. En 5 días, 4.200 maletines entregados en todos los establecimientos educacionales. Creo que eso es una demostración de que hay gestión municipal, porque fuimos capaces de partir el año 2023 coordinándonos con los directores para poder hacer todo el proceso administrativo y en enero estuvieran los maletines. Ese era el propósito, que cuando tuviéramos el ingreso a clase, en la primera semana poder llegar con estos maletines. ¿Eso qué significa? Que somos más oportunos, más eficientes en el uso de los recursos. Y sobre todo, ustedes estudiantes y ustedes apoderados tienen un ahorro a la economía familiar importante. En estos cuadernos, en estos blogs de notas, ustedes van a plasmear distintos temas, los que están aprendiendo a escribir, los que están aprendiendo todo lo que son las matemáticas, los que están aprendiendo la geografía, los que están aprendiendo de Chile, van planteando ahí también sus sueños. Y ese es también el sentido también de los maletines, que a través de un esfuerzo con recursos públicos poder ayudarles a eso. Quiero también aprovechar de desear un lindo año escolar a todos los establecimientos educacionales. Esta semana hemos visitado colegios rurales, hemos estado con la Unidocente y estamos terminando acá en el Liceo Domingo Ortiz de Rosa, donde además hay 500 millones de inversión y vemos que el liceo está quedando precioso. Creo que en la medida que trabajemos todos juntos podemos salir adelante. Una muestra son los buenos resultados del CINCE en varios establecimientos educacionales. La educación pública hoy día tiene complejidades a lo largo de todo Chile, pero en Illapel, una comuna pequeñita, estamos dando luces que con buenas decisiones podemos salir adelante. Así que nuestras mejores energías y buenos deseos para todas las comunidades y que tengamos un gran 2024. Un saludo a toda la comunidad de Canelillo y a quienes forman parte de nuestra comunidad educativa y contarles que estuvimos presentes, bueno, lo que fue la ceremonia de entrega de los maletines escolares, que gracias a todo el esfuerzo realizado por el equipo de DAEM y por supuesto también de nuestra municipalidad, representado por el señor alcalde, se ha podido concretar una entrega oportuna y eficiente en los tiempos que las familias realmente necesitan. Así que estamos súper contentos de que todos nuestros niños y niñas tengan este importante beneficio que es obtenido a través de recursos SEP, ¿cierto? Pero que obviamente se organiza y se distribuyen de una manera muy eficiente para cada niño y niña, que le sabrá dar un adecuado uso y obviamente será una herramienta fundamental para todas las tareas y desafíos de este 2024. Enviarles un saludo a toda nuestra comunidad educativa, a las autoridades presentes, a la familia y a nuestros niños y niñas que son el motor de nuestra esencia como docentes. De manera, nos costó un poquito ingresar, pero ya tenemos 18 salas funcionando a la espera de que la empresa nos entregue la hora definitiva. Un llamado de tranquilidad a los apoderados, que si bien es cierto bien andamio por fuera, la parte interna es muy poco el trabajo porque falta toda la fachada, ya la pintura, el estuco, el granito que tienen que colocar, las ventanas de termopanel, todo el proceso que se está realizando. Como decía el señor alcalde, son más de 526 millones, proyecto de largo alcance. Sin embargo, nos va a quedar un proyecto precioso. Agradecer también al Centro General de Padres, que ya me tiene aquí en el liceo las cortinas, 200 cortinas para todas las salas nuevas, porque vamos a entregar un colegio realmente remodelado. Y al mismo tiempo agradecer, hoy día hicimos una entrega simbólica de los maletines escolares, que es un aporte para todas las familias de nuestra unidad. Son más de 600 de nuestros estudiantes, por lo tanto es una buena inversión para nuestra institución. Bueno, para nosotros como comunidad educativa es súper importante y es bueno las gestiones que se realizan. Toda ayuda es bienvenida, en especial el tema de los maletines, que hoy en día las cosas están muy caras. Entonces es un aporte y una ayuda harto que se hace a nuestros niños y niñas de aquí del establecimiento y de toda la comuna en realidad. En realidad es un beneficio que no solamente beneficia a los alumnos de este liceo, sino que de la comuna completa. Es una ayuda súper importante, sobre todo hoy en día, dada la situación económica que vivimos como país. Así que yo creo que es un aporte maravilloso. Bueno, esto se viene haciendo hace muchos años y se sigue continuando, y la verdad es que no se hace distinción. Eso es lo más importante en nuestros niños.